I promise you, if I was gay, I would want me. Ah, si yo fuera gay, me gustaría, yo mismo me gustaría de mí. Well, you finished your tour in Mexico, really? Yeah, I finished. No, 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 no. No? No, I'm coming here. Ah, you're coming? Sí. Ah, ¿va a venir cuándo? No iba a venir. Pero va a venir. Pero viene. Ah. I think March. I think March. Ay, no iba a venir, pero viene. ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Lo tengo por acá. I'm going to play 32 nights at Luna Park. No, no. Really? 32 nights? Oh. No, no, maybe. Well, no, no. You can do it. I hope three. Well, I hope two or three, if you want, you can do it. Three. If not, maybe I'll sing in our backyard in North Delta. No. Oh, yeah. But you know you're the best. No, 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 no. Él va a ser tres Luna Park en marzo. Sí. Tres Luna Parks en marzo que... You know, it's important for me, you know, because obviously, you know, I'm happy. I'm proud of you guys now. This is... I brag. Brag. How do you say... ¿Cómo se dice brag? Brag, to talk like I, wherever I go in the world, I talk about Argentina. Ah, él hace claro, donde todas las partes del mundo donde va habla de la Argentina. I'm, está como I'm proud, you know. I'm proud of my wife and I'm proud of the culture here. And so, orgulloso de su mujer, de la cultura. I'm sorry that you have to translate. No, no, this. I like it. No, 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 I, no, no, no. Next time you come here, you're gonna speak. No, yo necesito más español. Estoy como clases tanto... de español. God. Como clases de español. You sí, did. You had. Classes. You have classes, Spanish classes. Sí, I have. Yo tengo. Y yo tuve. Y ¿qué tal? ¿Qué? Sí. No, dice que nosotros hablamos. No. Yo tengo mucho problemas. It's very difficult to conjugate verbs, to put a sentence together. Don't worry about it. But when you talk, yeah. When you talk, yeah. I understand everything. So, no, not everything, but a lot. Yeah. I understand a lot. I don't care about the verbs, you know. You can... You speak perfect English. No, right? No, this is so sometimes good. I... No, 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 no. Yeah. Well, I said in an English school, but sometimes I verbs I don't care. Because if a German guy comes today, si viene un alemán y dice, I want, you know, you understand... Yeah. Everything, aunque venga y te diga con otro verbo, uno tiene que largarse. Sí, yo los verbos algunos todavía no me lo sé. Pero los verbos son terribles, son terribles. Hay gente que es argentina y no lo sabe hoy, sí. Y está en el televisión. Sí, es verdad, es verdad. Y claro que sí. Bueno, realmente, ¿qué me tenés ahí? ¿Qué? Ah, yeah, you have a new record with Thalia invited. I have a new record, yes. No, but you invite Thalia to sing? Yeah, this is what I was saying, is that because I did it for her, because, and for you, because I wanted, for Christmas, you know, I didn't want to just do English, I wanted to do a song in Spanish, so... I decided to record Feliz Navidad, and I yo escribe escribió una parte que va en la canción de Feliz Navidad, pero la escribió él para que vaya en español. Y bueno, y a mí se me ocurrió que le podía hacer con Thalía y... Sí, because you love Thalía. Porque a ella le gusta Thalía. Thalía se habrá desmayado de placer porque le encanta. Sí, le encanta. Le encanta. And you sing in Spanish. The duet, yeah, it's really beautiful. She's... Thalía is a really good woman. Yeah, you know, a nice lady. She's beautiful. And I'm friends with her, her husband, Tommy Mottola, and her, and... it was so nice to do, so beautiful. Era muy lindo, fue muy lindo hacerlo. I hope that you guys like it. I mean, I did it for you, so I hope that you like it. Ay, mi amor, él dice, lo hice para ustedes, así que espero que les guste. Can I ask a question? Yeah. Yo tengo una pregunta para vos. Sí. What are the Christmas songs that you listen to here? Do you listen to Christmas songs? You have what? Feliz Navidad. Pasa de noche. Noche de paz. Noche de paz, sí, yes. Noche de paz. Sí. What else? I don't know. Jingle bells, all the way. Sí. Okay. Esa, pero en español, no sé cómo. Pero viste que acá la Navidad es diferente que afuera, se vive de otra manera. Hace calor. Sí. You know, because it's different, because it's very hot. Yeah. It's summer, summer. Sí. Yeah. Yo pasé Navidad allá en Canadá y la es nieve. Increíble. Es lo que ves en las películas. Y te levantas, yo decía a la noche, bueno, y abrimos los regalos ahora, no, a la mañana. Y tenés que irte a dormir y después a la mañana con el café, con todos bajan con las batas. Como las pelis. Sí, con las películas. Acá, te vas al árbol. A las 12 te dicen feliz Navidad y salen corriendo. Sí, ya está, chao. Todos para el árbol para abrir los regalos. Nadie te habló más. Sí, ya está. Los terminó Navidad. Bueno, hasta mañana. Gracias, Iván. Terminó Navidad. Eso es lo que tiene, que a mí de verdad me gusta mucho afuera claro eso. De todo, Navidad,
todo. Año nuevo, lo viven como de otra manera. Por supuesto, pero es fabuloso. Sí, bueno, lo que se ve. Y influye muchísimo el clima. La comida, la cosa, el agobio acá del calor es diferente. And you use some of that music in your record of Christmas? ¿Usó esa musiquita? ¿Feliz Navidad? Sí. Yeah, it's on the record. It's the last song. And what I did was, so I sang with Thalia. Cantó con la Thalia. When I was in the concert in Mexico, sí, cuando estaba en el concierto en México, I asked the 12,000 people if they would sing, preguntó a las 12,000 personas, if they would be on the record with me. Si querían estar en el disco con él. At the end of the record, you hear them all singing, Feliz Navidad. ¡Ay, qué lindo! Y quedó Feliz Navidad de las 12,000 personas en México. Increíble. Fue very moving. ¿Estabas ahí? No estaba, pero increíble. Quedó. Lo escuché al tema y quedó muy lindo. I'm not the only one who writes songs. No soy el único que escribe canciones. Porque le escribí una canción. ¿Escribiste vos a él? Sí. Porque fue el cumpleaños. Sí. Y la verdad es que siempre trato de sorprenderlo y a veces se me acaban las sorpresas. O sea, no sé cómo sorprenderlo. Porque él tiene todo. Y es difícil sorprenderlo. Sí, entonces dije, bueno, él siempre me pide, quiero que me toques el saxo, quiero que cantes el saxo, quiero que vayas, que toques el saxo. Y la verdad, y bueno, y es para otra, eso lo tengo para otra sorpresa. El saxo. Por ahí. Para Navidad, vamos a ver. ¿Cómo se la dije? Y llegó el cumpleaños y yo le dije, ¿querés abrir mi regalo conmigo o querés que te lo mande? Porque él estaba en Los Ángeles. Ajá. Entonces me dijo, no, quiero abrirlo con vos. Entonces yo le dije, bueno, el cumpleaños fue el 9, él llegó acá el 11. Sí. Y bueno, le di el regalo, le hice un videoclip y todo en mi casa. ¡Ay, mi amor! Y me ayudaron, bueno, me llamaron mis amigos. ¿Qué estás diciendo? I'm talking about the video that I did. And the present. Nothing more? No, nothing else. Okay. Nada más, nada más. Le dice, ¿qué estás contando? Y él dice, no. Nada más, no sé qué habrá pasado, no sé qué. No, I say because I'm embarrassed because it was emotional. Me da vergüenza porque me emocioné mucho. Le puse el video en el cine, nosotros tenemos en casa un cine, le puse en el cine todo negro, la pantalla estaba ahí, le puse el video y no podía parar de llorar. Ay, mi amor. Estaba re contenta porque haciendo yo quiero estar. Le puso I hate you. Te odio. Pero yo también no paraba porque fue re lindo. You both cry. My ass, no, mi culo. ¿Cómo? I'm a man, I don't cry. Los hombres no lloran. Pero, ¿y cómo era un poquito la canción? No, bueno, no voy a cantar ahora. La primera frase. Pero habla de todo, habla de nosotros. La verdad es que, mira, no pensé que... Fui a mi profesor de canto, a Fede, que le mando un beso. También Facu me ayudó, bueno, a todos, digo, todo para todos. Entonces fui a mi profesor de canto y le digo... Sí. Yo quería cantarle una canción que me gusta mucho de Shania Twain. Y bueno, quería grabarle esa canción. Y cuando me siento, mi profesor y la novia me dicen, ¿y por qué no le escribís algo? Le digo, no, es que la verdad es que no sé qué escribirle, ¿cómo rimo? No sé, me da miedo. Claro. Entonces me dice, nosotros te ayudamos, vos ponés en un papel todo lo que sentís, que te pasa, que... Y empecé a escribir así, no sé, que me hace reír, que me gusta su humor, mirá de dónde sos y mirá dónde estoy, y mirá cómo estamos ahora. Y bueno, todo así empecé a escribir y le escribí una canción y quedó re lindo. Mi profesor le puso la música y quedó muy lindo. Y a todo el mundo que se la mostré me decía, no, qué linda que está. Así que estoy re súper contenta porque a veces me cuesta mucho sorprenderlo. Claro. Porque quiero realmente sorprenderlo. She always wanted to surprise you. Yeah, it was a beautiful surprise. And she did the song. I wish she would sing the song, but it's okay. The song is so beautiful, and it's like a ballad, you know. It's and una she balada. Sings like oh, you are more sexy than George Clooney or Brad Pitt. No, I made that up. That's a lie. Again, I'm lying. I'm sorry. Está mintiendo. Michael Bublé. But she wrote it in English or Spanish? In English. In English. La escribió en inglés. Sí, really, it was good. It was really good. Lo ponía todo en el traductor. Fue buena de verdad. And she made a video and everything. You already said that, though, didn't she? Sí, hizo un video, toda la sorpresa fue total. It was very sweet. You know what? She's done it before for me, too. I mean, on my last birthday, or was it the birthday before? Yeah.
No, for Christmas? No, it was for my birthday. For one birthday, she was working at, you were working on the show on Polka. Yes, yeah. And so it was En el otro cumpleaños anterior estaba en Polka, trabajando en un show. And so I knew that for my birthday I would be, you know, not with her. Sabía que para su cumpleaños no iba a estar con ella. And when the door knocked, and I opened my front door. Ay, golpearon la puerta, él abrió la puerta del frente. And there was a tape recorder on the ground. Ah, en el suelo había un... No, the, sí, sí, en el like chanchis. No, but yeah, but it's like the film. The, yeah, una película en el suelo. Yeah, and she said, like, look down, and when I looked down, there were roses going all the way down my driveway to, she had a table with food, and I thought, like, oh, good, she gave me food for my birthday. Ay, no, entonces él abrió y vio una película y todo el camino, ¿eso estaba en la película? No, eso está contando de que cuando él, en un cumpleaños pasado en su casa... Sí, sí, ya sé. Sí, pero, claro, yo le decía, bueno, ahora bajá y mirá. Y en la película ella le decía, ahora bajá y mirá el camino principal de la casa, estaba lleno de rosas. De flores que le puse. De flores y una mesa fabulosa con comida. Amazing. And then she came out. Ah! And... I didn't cry. You didn't cry that no. birthday. No, pero... y en eso viene caminando ella por el camino y él no lloró esa vez. Pero fue un viaje por un día nada más. Porque después fue viaje a Los Ángeles. A Canadá. Viajé el viernes, llegué el sábado a la mañana, una amiga de él me ayudó. Hicimos todo muy rápido, él estaba adentro en la casa, estaba con fiebre, me acuerdo. Y bueno, hice todo rápido afuera, en al lado de la pileta, le preparé el desayuno, traje todas cosas acá, Argentina, queso, todo, lo puse, dulce de leche, todo, pedí todo, y le viste, y bueno, viajé, le hice todo, y cuando voy le mostré, y después el domingo volvimos juntos para acá. Así que me quedé un día, ¿no? No. You are so sweet. Yes, you are. You know, you are. Right now, the people are watching at home, and the people are saying, ugh. No. The people are loving you both. No. ¿Cuántas horas de avión son a Canadá? Oh, they're so happy. Oh, they love each other so much. Se aman tanto. So son tan felices, se aman tanto. Oh, Miguel, ¿cuántas horas de avión? How many hours in a plane do you have to Vancouver? 16 hours. 16? 16? Yeah. No, but it's No, it's bueno, en realidad no. 10 horas a Dallas y después hay que esperar 4 horas y hacemos tuyo. Por un día está bien. Sí, no es tanto. For the day of no, a nosotros nos encanta viajar, sí. A mí me encanta viajar. ¿Ah, sí? Sí, porque viste que vas al avión, comes, miras una película, te dormís. Sí, está bien, es divino. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y seguimos, bueno, todo el programa. Hoy no hay millón, mañana habrá millón. Seguimos con Michael y Luisana, por favor. Muchas gracias. So much more than I guess, yeah. Yes! Haven't met you yet. ¡Ay, qué lindo! Bueno, realmente les tengo que decir que ha sido un placer enorme verlos tan felices. Tienes una carita de amor y de felicidad total. Y Michael tiene un humor y un talento muy impresionante. Y me encantó tenerlo acá. You understand everything. She's talking about that. We're so happy. Yes, you look. Yeah, and you have fun. Happy, yeah. You know, humor is important to live with. So important. Digo, really. El humor es importante para la convivencia. Y agarró el micrófono y dijo sí. I said to her, really, even when her English wasn't as good, that she made me laugh more than any woman ever. Él también le decía, aun cuando no hablaba bien al principio inglés, ella lo hacía reír a él con ese humor increíble, que esa gracia que tiene Luisana. Bueno, it was a pleasure. I love you both. I wish you the best. Thank you. And thank you, Michael, for being so kind to come here with your wife. No, thank you for having us. For us, it was important for the first time to come on a show in front of Argentina, and we're so happy that it was you. Qué amoroso. Sí. Muchas gracias. Y mañana a las 3 en el Alto Palermo me voy a quedar hasta que se vaya el último, así que no se preocupen y muchas gracias. Se va a quedar Luisana con el millón. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, como todos los días. Por favor.
que se quede con la cámara, con la, ellos, con las dos caras, que yo voy al escritorio, hago unas gracias. Gracias. Me despido. Gracias. I love you all. Thank you very, very much. Thank you. You stay with the camera, stay here. Ahora los acompañan. Ay, ay, qué amor.